La presidenta de la PAFA, señora Luz Victoria González, cuestionó que hasta la actualidad no se cumplan los ofrecimientos, a pesar de existir el compromiso de las autoridades distrital y provincial en apoyar en la instalación de un techo de protección solar provisional en la losa deportiva de la institución educativa Alfonso Ugarte de Sausal. Como ayer hemos tenido la visita de gerente de cada obra, hemos tenido una visita y hemos venido a ver, para ver sobre la gestión del techado, ¿no? Porque esa es nuestra preocupación ahora. Mucho sol, y lamentablemente los niños ponen todo eso y queremos ver la manera como presionar o ver al alcalde que por favor nos apoye, ¿no? Usted como representante de la PAFA, señora, ¿hicieron esta solicitud a las autoridades? ¿Hubo compromiso de parte del gobierno provincial como distrital? Pero hasta el momento no hay nada positivo. Ni siquiera, solamente ahorita nos dan la respuesta que es en el 2024-2025, o sea, no es justo. Que sí, que este proyecto lo han puesto en un como el programa participativo. Claro, entonces no es así, entonces queremos tu apoyo, ¿no? Tanto del alcalde como de los regidores, para tratar de apoyar con la institución, porque está demasiado abandonada, menos en el techado. En el techado, que era de su losa deportiva, lo principal. Me contaba también que aparte de eso había un compromiso de la señora provincial de dar el kiosco, creo, también, ¿no? Ninguno de ellos nos da respuesta. Solamente suben a medir o suben a emocionarnos hasta el día de hoy. Por su parte, la señora Carla Polo informó que llegaron para conversar con el alcalde distrital Edilberto Bada, pero lamentó que no se encuentre la autoridad. Asimismo, manifestó que ofrecieron donación de pintura y también quedó solo en promesas. Sí tenemos agua, pero la verdad que como son bastantes alumnos, como que no nos abastecemos. Entonces también solicitamos acá a la municipalidad para que nos manden el tanque. Nos dijeron que sí, solamente nos enviaron una sola vez hasta el día de hoy. No, porque tenemos que tener en cuenta que también tenemos que regar nuestras áreas verdes se están secando. Porque la verdad que el agua que nos dan no nos abastece, porque imagínense, esos niños que tienen que ocupar el agua en varios... Claro, servicios higiénicos, el lavado de manos. Igual nuestras áreas verdes, y como que el agua no nos abastece para todo eso. Acá a conversar, porque nosotros ingresamos ya documentos solicitando el techado para nuestra institución, porque como ya el alcalde igual lo visitó y vio la verdad que nuestros estudiantes están haciendo la educación física en todo este sol, y como yo misma le comenté, de que varios niños ya se han desmayado porque en sí el sol es demasiado fuerte el calor. Entonces nos dijo que por lo menos nos iba a apoyar con un techado provisional, y hemos venido a ver eso porque hasta ahorita la verdad no tenemos... Nunca se acercaron a hacer ese techado. Una sola vez, o sea, se fue a visitarnos, pero hasta ahorita ya no. Señora, pero también ahí usted tiene dos regidoras que lo representa a Sausal. ¿Han hablado con ellas para ver cómo se puede hacer la mediación, hacer ese nexo? Claro, sí fuimos personalmente a sus domicilios de ellas a conversar. Nos dijeron que nos comentaron de que eso había sido aprobado en sesión de consejo. Por eso nosotros personalmente hemos venido. Hay una regidora sí que nos visitó a nuestra institución educativa, ella misma fue, vio. Y también nos ofreció también apoyarnos, la cual nos comentaron ellas de que el proyecto estaba aprobado en sesión de consejo, pero venimos acá y nos dicen otra cosa. Que no está aprobado, ¿no? Yo creo que no, porque dice que el proyecto lo van a presentar el proyecto participativo de... Que es 2024, claro, 2025. Así nos dicen que en 2024, 2025, y la verdad que nosotros ya necesitamos con urgencia el techado. Tantos años que nosotros estamos... con nuestros niños así, haciendo física, y los niños desmayándose, yo creo que ya, por lo menos, lo que nos ofrecieron es techado provisional.